tarde o buena noche, depende del lugar de donde estén viendo. Aquí con mi parte número 4 de cómo hay gente que juega así. Pues nada, rápidamente yo lo que hago es lo siguiente: empiezo un juego, me mateo a mí, me voy a gula, pierdo y me pongo lo más pronto posible en la posición de espectador. Y de eso es que se trata este video, de yo espectar y ver con quién nos toca. Nos puede tocar con un pro, nos puede tocar con una porquería. Reírnos o aprender de la misma. Así que espero que les guste este video. Y nada, vamos para el mambo. Vamos primero al proceso de matarme. ¿Qué? Eliminate all targets in the AO. Ok, ahora vamos rápidamente al gulag, tratar de matarnos. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight started. Vamos a ver. Quiero que sepan que la mayoría de mis videos van a ser en YouTube. Puede que un video que otro de toda esta índole la ponga en Facebook, pero la mayoría de este tipo de videos va a ser en YouTube. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Esperamos mi turno. You win this fight. Okay. Okay. You lose, you're done here. Se acerca el momento. Sort them out or capture the objective. Okay. Got roughed up in there. We're bringing you on. Vamos al mambo. The enemy took that one. Ah. Estamos con Dark Dragon. Dark Dragon. Y lo cae. O de la FAR, la M16. Se volviene de gulag también ya. Yo no creo que dure mucho. Ponte el armor, por favor. Ponte el armor para los televidentes. Para los viewers, para los que estén viendo esta cosa. No, el tipo no quiere ponerse el armor. Ahí se puso el armor todo a su debido tiempo, dirá él, ¿no? A ver, 2400, no le da para nada, sigue looteando. Está buscando la lupita. Dark Dragon. Vamos a ver. Dark Dragon. Eyes on scavenger contract. Marca nuevamente su objetivo. Por la barandita, por la esquinita. Qué peligro, Dark Dragon. No te me caiga. No sé, decide bajar otra vez. No sé qué está haciendo este hombre. Por favor, dame otro despertador que lo maten ya. No quiero ver a este tipo. Estaba arriba cerca del... Y bajó, por alguna razón decide bajar. Ahí se jodió.
Da el Drago, no sabe qué hacer, tira primeros tiritos. Recarga. El tipo se la aleja. Da el Drago dice, espérate. Este kill es mío. Apunta cautelosamente. Sube la escalera. Aquel ya está peleando con otro. Ahí está la situación. Vamos a ver. ¡Da el dragón, señores y señores! Muy bien, ahí lo tengo. Tiene creo que una... ¡Oh! ¡Bájate, bájate! Un sniper, señores y señores, el dragón no sabe qué hacer. Está looteando mientras el sniper está observando su cabeza. Vamos a ver, Dal Dragon se trepó en la baranda. ¡Ay! Stand by for coordinates. Señores y señores, vamos a ver, Dal Dragon. No te asomes. Lo baje tanto de sniper al sniper, señores. Vamos a ver, Dal Dragon dice: este es mío. Falla. Fallan ambos. Señores, no, este juego no es apto para cardíaco. Deja a Harvey, lo pone Harvey. Deja al Harvey, lo coge otra vez. Deja a Machingón, la coge otra vez, la suelta. Señores y señores, vamos a ver, lo ve. Apunta, se acomoda. Con ese sniper. Vamos a ver. Tiene 7300 toletes. Vamos a ver qué hace con ese dinero. Se asoma nuevamente. Decide subir las escaleras. El hombre ya obviamente decide ignorar la lupita que inicialmente marcó. Se sigue asomando a ver si el hombre sigue por allá. No ve nada. Dal Dragon decide quedarse parado ahí. O está usando el mapa, está apuntando algo, está usando el mapa. Vamos a ver. Él marcó el vehículo, pasa el vehículo. Vamos a ver, todavía no sé sus intenciones. Decide lootear, escucha cajita, se detiene. Ya quedan 67, el lobby va un poquito rápido nuevamente, otra vez. Ya está full de todo, no puede coger más nada de ahí. Debería coger el Trophy System para ponérselo. Digo, yo como parece que vi uno, amor, soy yo. Soy yo, estoy loco. Vamos a ver. El dinero al lado de él ahí, porque ya lo veo. Casi, casi le da para dorado, pero ya cayó el dorado, anyway. Puso paso a mano izquierda de atrás de él. No sé si lo escuchó, pero por lo menos nosotros lo escuchamos. Dark Dragon, señores y señores. Hacia el dorado. Tiene que tratar de llegar acá. Veamos. K98, K-Sniper y la RAM. Sin mirilla ni nada, obviamente. Imagino que está usando esa combinación, la RAM como pistola para cerca. Y la sniper pues. Get to that vehicle. Entiendo yo que por eso no le pone la mirilla a la RAM. La RAM, esa pistola ya no la usa mucha gente. Se sorprende uno que la gente la use. Marca el cajo, a este hombre le gustan los vehículos. Bueno, aquí estamos expectando random players, en este caso solo. Hay veces que podemos expectar un juego entretenido, un juego aburrido, un juego de un pro, o un juego de una porquería. Igual. O sea, no sabemos con qué nos toque, por eso es que, por lo menos a mí me encanta hacer esta cosa. Porque como es tan random que tú no sabes lo que va a suceder, con quién nos va a tocar, ni nada.
Ana Holborn, tío, hay cajitas por ahí, las escucho. Mírala ahí. ¡Ay, coge el sale! Puede comprar cosas, un montón de cosas baratitas. Y coge su revive gratis, que no lo tiene. Back to way, lo necesita. Vamos a ver. A ver. Dark Dragon mostrando sus hermosos movimientos. Se tira slide varias veces. Al aire libre, da su brinquito. Apunta a la... Vamos a ver. Va hacia el Bounty, señores y señores. Aquí va la acción. Bajo Char. Va hacia el Bounty. Vamos a ver. ¿Dónde está ahí? Debe estar ahí detrás del cosito ahí del. Está cauteloso, va bien. Para que no se oiga los pasos. Se asoma. Perfecto, ni un tiro le tiró. El tron, ten cuidado con el tron. El dragon. Se bajó el tron. Creo que lo siguió como para el hangar y parece que no lo vio. Entiendo yo. Quedando 41 vivos, señoras y señores. Lo tiraron de lejos. Puede ser que se le encontró el sniper. La dragón. Batalla del sniper, señoras y señores. Vamos a ver. Se escondió nuevamente, se asomó. Dark Dragon dice, asómate ahora, le dice Dark Dragon. La su brinquito falla. Batalla de sniper. Tiene que ponerse el armor. No sé por qué no se acuesta mientras se pone el armor. Se pone el armor parado. Going back in. Ahora está muy bien, ahora sí. Vamos a ver. Esta esquina, eso tiene que hacer los movimientos para tratar de evadir los tiros. El electro vuelve y va hacia él, lo va a cochar el electro. El electro no se ha bajado todavía. Ay, Dark Dragon coge peligro, señores y señores. Quedando 36 vivos. Dark Dragon, señores, se bajó el electro. Dark Dragon lo vio. Le tiró para el tirito. Lo hirió un poquito. Vio cristal. Lo vio de ventana a ventana. Tenemos una batalla de ventana a ventana. Se monta. El tipo se postea en la pared con la RAM. Subió el hombre. Vamos a ver. ¡Oh! El hombre inteligente se puso bien arriba. Un poquito para que se le vea la cabecita nada más. Esto lo bajó Char. Se revivió. Señores y señores, Dark Dragon. Vamos a ver qué hace Dark Dragon. Una posición difícil. Tiene tiempo para ponerse los armor. No se puso el armor. Inteligente cogió el tro para tratar de evadir el problema. Y por lo menos estar más cubierto en esta transición de retroceder, de huir del problema. No huya, cobarde, como dice el dicho. Hay que huir. Que busque una manera de llegar a un sitio salvo donde se pueda poner los armos por lo menos y luego pues si quiere seguir guiando trabajo para que haga lo que sea. Escucho como un rifle o algo silenciador por ahí cerca de él. Se baja sin armo al aire libre. Lo que yo quiero que se esconda ahí, acuéstate ahí, ponte el armor, ¿por qué no? Señoras y señores, Dark Dragon decide, no me voy a poner armor. No quiero ponerme armor, me voy a quedar así, dejar sin ponerme armor. No sé si que no sabe que no tiene armor. El hombre se opone. Ahí se lo puso, ahí se lo puso. Ok, estamos bien. Hasta ahí llegó Dark Dragon. Vamos a ver con qué pasamos ahora. Lo malo tiene, escucha los pasos.
con AngelPX. AngelPX, este tiene 7 kills, señores y señores. Vamos a ver, tiene su lorado, Falcon silenciador y un cajón sin silenciador. Got contact. Lo siguió, lo vio, cambió de posición del cajón. Buena. Señores y señores, no sé qué es la otra pistola, quiero que la cambie para ver cuál es de los dos que tiene. Otro cajo, Dios mío, lo tiene cojado Angel de cajo en carro. Este parece que lo vio, lo quiere aplastar, se tira, acción. ¡Ay, Dios mío! ¡Angel! Dominando la batalla, Angel, señores y señores, quedando 23. ¡Oh my God! ¡Tiene otro más ahí! ¡Se jodió Angel! ¡El diablo! ¡Le metió el diablo! ¡Con Corna AK-47! ¡Qué sorpresa! Esta es Kenla, que él se veía que jugaba bien, tenía un buen juego. Pero apareció el diablo. Con la AK-47, señores y señores. Este hombre tiene 5 kills, tiene 12 mil tolete. Vamos a ver, cogí un sniper del piso ahí. No me fijé si dejó la AK. No puede dejar la AK, esa AK tiene el demonio. Ahí está. Vamos a ver. Oh, se asomó otra vez, ¿lo viste? El hombre decide retroceder. Resulta una pistola, yo creo que soltó una bazooka. Amor tiene. Amor lo que tiene es la AK con Ghost. Esa AK no la suelte, saca con 75 balas. Me sorprendió eso. O sea, me sorprende con la pistola que lo. No sé, me he enterado que según la han arreglado y está más sólida ahora. Tuvieron el damage o algo, no sé, tengo que verificar eso. Pero mientras tanto, aquí estamos con el diablo quedando 19 players vivo. Usando el heart rate sensor. Tiene una cajita ahí, la debería coger, no sé de qué. Municiones, tiene un killstreak ahí. Ay, Dios mío, bájate, que esos sniper, mira la cosa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, los sniper. Oye, un cluster, le va a sumar el cluster inmediatamente a ese auto. Él tiene una lluvia ahí que cualquier cosa se puede montar y huir de esa área. Para acomodarse en el círculo temprano. Él puede acomodarse, qué sé yo, mano, a ver cómo hacen estos filmes. ¿Cómo murió con una mina? ¡Ah! Ni vi lo que pasó. Pasamos con Snatch Course, un hombre con 2 kills solamente. Tiene una machine gun ahí legendaria, jodona. Tiene un sniper también. Tremenda combinación, Jara. No sé, yo pienso que son pistolas que él cogió del piso. No creo que se han logrado. Snatch Core. Y sacó la machingón. Él dice, espérate, asómate ahora. Está haciendo ruido, está haciendo alboroto, como que dice para asustar al oponente. Tremendo desorden que este hombre está haciendo. Ok. Haciendo alboroto. Tiene otro sniper a la mano derecha. Este hombre está jodido. Yo me pongo debajo de la tieja. ¡Trágame, tieja! Y le sigue metiendo al otro. Y pues bravo, señoras y señores. Tiene sniper a mano derecha, tiene sniper cerca aquí, señores y señores. No sabemos qué va a ser. Tremenda jugada. Tiene que ponerse armor. No puede hacer todavía. Está en plena queja. Le tira el sniper. Le tira para el típico. Queja, deja de lejos. El tipo con la machine gun decide tirarle hasta que explota el caso con todo. El tro. Vamos a ver, le tira granada. Viene el otro troll. El troll sabe de la situación, viene a buscar el ambiente. Se asoma con el sniper. También tiene el cat detrás. Tremenda situación, muy difícil, señoras y señores. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. Todavía no se aplastó armor. El hombre opta por seguir. Ah, no tiene máscara de gas, le metió un quizcor. Ahí falló, señores y señores. Ah, situación difícil como él. Como es de esperarse, iba a morir. Estaba incómodo con el gas, mucho hizo. Vamos con Piero Crack, señores y señores, teniendo 2 kills nomás. Ay, Dios mío, quedan 11 vivos.
tiene ese dolor nuevecito porque el otro troz, si mal no recuerdo, fue el que este hombre, el Machine Gun, un poco explota. Está buscando ubicarse. Señores y señores, me quedo sin todo. No, okay, no, esto no es apto para no, esto para cardíaco. Vamos a ver el troz, señores y señores. Estamos con Piero Crack. Tiene un armor lleno para ponerse. No puede ponerse armor, me está montando el troz. Y bajarse mucho menos. Está rodeado de gente. Vamos a ver qué sucede. Piero Crack se sale del círculo, va a buscar un área segura, me imagino, para bajarse con ese armor. Exacto. Miren, señora, vamos a ver qué tiene, tiene la Falcon Silenciador. Se está poniendo armor. Quiero ver su dorado bien, no sé qué es la otra pistola. Tiene un UAV ahí. Me escuchó, como que me escuchó. Fali, acá no me entiendo, choca, que la estamos viendo mucho. Es lo más que se está usando. El único que tiraron dos rápidos es que esto no está para nervios. Ya quedan 7, señores y señores. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, tiene 5.000 solamente. No tiene mucho dinero para hacer nada. Puede comprarse otro UAV, puede comprarse otra cosa. Puede comprarse un cluster. Señores y señores. La fanática de los televidentes. Los poquitos viewers que están viendo mi porquería de contenido, señores y señores, están aquí emocionados conmigo. No sé qué va a pasar. Vamos a ver, señores y señores. Quedan 6 solamente vivos. Imagino que lo que están escuchando debe ser. Cállate, pero Dios mío, fíjate que no quiero escuchar el juego. Me perdona. El hombre está dando reversa y ahora mismo ve usando la ventaja del vehículo para el third person looking. Está mirando lo que puede ver por alrededor. Se baja al aire libre, señores y señores, qué peligro. A su brinquito de conejo, brinquito de conejo. Hace, luce bien para que la gente diga, wow, el hombre juega bien, mira cómo se mueve, oh my god, wow. Señores y señores, quedan 6 minutos nada más. No alto para cardíaco este juego. Quedan los mismos 6 individuos. A ver, el hombre sigue utilizando la third person camera que el vehículo le ofrece. No tiene máscara. Escucho tiroteo más o menos para allá. Usa el auto para cubrirse como... Tiene unos 6, que está en la torre. Está en la torre con él. Está aquí en la torre repado. Se tira de pecho como... Están tirando de mano izquierda. Tiene uno ahí en el pastizal, aquí en los palitos ahí. Lo vio, se bajó, bien agresivo. Dale, brinco de conejo. El loco también. Hasta ahí llegó Piero Crack. Vamos a ver con qué pasamos, señores. Quedamos solamente 4 vivos. Vamos a ver, señores y señores. Este tiene la M4 con Pau Puma. Tiene 9 kills. Este individuo tiene 14 pistolas de nada vale ahora mismo. Ahí le están tirando, sacó el sniper. Vamos a ver. Por la K98 nuevamente, todo el mundo está usando la misma mierda. Señores y señores, vamos a verlo. Han decidido lootear, no sé qué hacer. Es tipo inteligente, monta el vehículo, sale un problema. Sale, Dios mío, señores. Vamos a ver, quedando 4 individuos. Bajo charlo con el troco, como que dice, ven acá, no te escondas, que te vi, que te voy a aplastar. Sí. Se bajó, señores y señores, con la M4, métele la M4, M4, le falló en los momentos más críticos, más clave. Le mete un cartazo ahí, le mete un puño. ¡Lo vieron! ¡Se murió con el tro! ¡El tro estaba bajando solo y se murió! ¡Ah! ¡Eso fue buena! El tro solo bajando por la montañita abajo y la plantó. Le iba trajiéndose, anyway. Pasamos con M021. ¡Ay, Dios mío! ¡Uno para uno! 1v1, señores y señores, los últimos dos, se va a acabar, señores y señores. Vamos a ver qué pasa. No, esto para cardíaco en la montaña, esto es la montaña de la muerte. Todo el mundo muere con trojo o con... Esta tiene la Krieg. Tiene la Krieg, este hombre con 7 kills, 1v1, usando Harbin Sensor. Lo más seguro tiene Ghost. Lo más seguro el individuo tiene Ghost. Vamos a ver. Tiene una Krieg solamente con 30 balas, tiene una Thermic Grenade y tiene una... Un Herbin Sensor que no le marca nada. No puede subir la piedra. Logró subir la piedra. Vamos a ver, señores y señores. El tipo con Ghost va a estar al aire libre, estará escondido. No sabremos. Vamos a ver. Señores y señores, no sabemos. Él no está nervioso. Está más nervioso que yo. Yo no sé si está más nervioso o yo. Vamos a ver, señores y señores.
se asoma. Hay cinco espectadores. De esos cinco, uno soy yo. Hay cuatro viéndolo, además de yo. Vamos a ver qué pasa. T-Dog está nervioso. La musiquita de suspenso de 1v1. El gas se cierra por completo. Ahora es que viene lo bueno. La última transición. Señores y señores, T-Dog no sabe qué hacer. Está nervioso. ¡Lo vio! ¡Dentro del espacio! ¡Señor, le mete la creek! ¡No pudo! ¡T-Dog! ¡Se jodió! ¡Le sacaron la mierda, T-Dog! ¡Se acabó! ¡Se acabó la partida, señores y señores! ¡Eso es! ¿Quién ganó? No sé. ¡Vamos a ver! ¡Dame el nombre! Tremenda partida, señores y señores. Aprendimos mucho. Aprendimos que los pros siguen guiando solo y matan gente. JP Wood.